Buenos días, ¿cómo andan? Me van a acompañar a mi primer día de trabajo. En un buen trabajo, mejor dicho, porque he estado trabajando desde que me echaron. Voy a poner la paga mientras tanto. Desde que me echaron, he estado buscando trabajo y he trabajado en otros locales gastronómicos, he hecho uñas, pero ningún trabajo decente. Y hoy arranco en el chat más. No es permanente, pero te voy a extender 6 meses, así que me cierro igual como la calle. Esto es una ayuda de corazón. Voy a hacer un café con leche y una tostada con huevo. La verdad es que no tengo mucho hambre, pero no quiero desayunar bien, porque trabajo hoy de 10 a 4 de la tarde, entonces me suena un poco más, pero bueno, estoy bien desayunada, pero claro. Tanto plástico a la naturaleza que algunas imágenes de ríos y mares parecen sacadas de una película apocalíptica. La acumulación de residuos es tan grande que incluso se están formando islas. Los causantes de esa basura no son solo residentes de empresas locales. ¿Sabían que en regiones como América Latina se importan residuos de plástico de países ricos? Es el caso de México, el segundo país de la región que más residuos de plástico genera.
plástico de América Latina. En 2023, México recibió más de 154 mil toneladas de Estados Unidos. Bueno, yo ya estoy, me vestí toda de negro, nada más, ya preparé la cartera, lo único que voy a llevar la billetera por las dudas, no tengo plata, pero bueno, un perfume, desodorante, una remera para cambiarme y nada más, las llaves, nada más. Así que bueno, ya en rato voy a salir, entro a las 10, pero voy a salir a las 9 porque no sé cuánto tiempo voy a tardar hasta llegar allá, me queda medio como... No queda lejos, pero sí queda en la otra punta de la ciudad. Yo vivo al sur y este queda al sur, este, al oeste. Así que bueno, vamos a ir. Me voy en bici porque no tengo colectivo directo y si me tomo colectivo me queda bastante, bastante lejos. Así que nada. Voy a aprovechar, voy a ir a la gomería al lado de mi casa para inflar la bici y ya me voy para el trabajo. ¿Cómo andan, gente? Ya volví. Me fue... ¡Ay, cómo me fue! Fue súper bien, por suerte. Tuve compañeras súper mega piolas para practicar. Las chicas me dijeron que agarré súper rápido la caja, así que estoy chocha. Yo me voy a destruir porque es un calor que raja la tierra y más que a mí mismo. Así que nada. Almorcé demasiado, demasiado tranqui, así que me voy a preparar una chocolatada con unas tostaditas con mermelada y ya está. Hice pancito casero la otra vez. Si ustedes quieren la receta, me ponen en los comentarios y les grabo un reel o algo más cortito para que sea más fácil para explicar. Y ahora me voy a poner a ver el... ¿Cómo se llama? La entrevista que le hicieron a Casu, si no me equivoco, se le hicieron ayer y yo no la vi. Así que la voy a ver ahora. Estuve viendo nomás como ahí en TikTok que ponen como un resumen. Así que vamos a ver eso. Mientras, ya ayer grabé... ¡Ay! Ahí está, ahora sí volvió. Ayer grabé un video de limpieza de la habitación bien profunda, me quedó impecable. Ya la edité, ya lo subí, está programado para este domingo. Ahí está caliente. Y hoy... Miren qué lindo que me sale el pancito. Súper rico. A ver, yo tengo un gelado, yo se lo tuesto y ya está. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, bueno, yo hoy tenía pensado grabar el de la cocina del comedor. No está muy desordenada, pero bueno, hay cosas como que no deberían estar en su lugar. Así que ahora no tengo ganas. Veré más tarde. Tengo un montón de ropa para doblar y guardar que puse esta mañana temprano. Anoche lo sabía, que me costó dormirme. Así que ya, sábado y domingo tengo que ir en el mismo horario a trabajar y ya después me pasan lo de la semana que viene. Son 6 horas, así que trabajé de 10 a 4, súper rápido. Se me pasó. Además que había mucha gente, entonces mejor todavía. ¿Qué más? Bueno, si hoy tengo ganas voy a grabar el video de limpieza de la cocina comedor. Y lo editaré y lo programaré para otro día. Y este vlog va a salir después. O no sé. Veré, después les pregunto por las encuestas a ver cuál quieren ver primero. Veremos cómo sale, si sale todo bien.
Si ven un cambio en la calidad, este celular con el que estoy grabando es el anterior mío que se me había roto, lo hice arreglar para obviamente tener esta posibilidad de seguir grabando. Y mi otro celular está cargándose. Así que nada, voy a merendar mientras veo la entrevista y ya después creo que me voy a poner a estudiar un rato al menos, a ver si puedo sacar algún final este año. De rutina, pero nada, contento porque el día de hoy la verdad que